comunicado, en este caso del Reino Unido, que podría llegar a las Islas Malvinas David Cameron, con lo que eso significa para nosotros y para nosotras, y sobre todo para nuestros veteranos y veteranas, y sobre todo para la memoria de los caídos en Malvinas. Pero así como lo hace un usurpador, ¿no? Vino como sigilosamente, no se sabía fecha, pero vino el lunes y el martes y apareció en los medios de comunicación, algo que tampoco se repudió por parte de este gobierno nacional. De hecho, el vocero presidencial supo decir que la visita de Cameron era un tema de él y del gobierno inglés, que nosotros no teníamos absolutamente nada que ver con lo que hacía David Cameron en la Argentina. Con lo cual, nuevamente, nosotros, ustedes, como gobierno nacional, no supieron rechazar lo que tiene que ver con la visita, que a nosotros sí nos preocupa, y nos ocupa muchísimo. Por eso le hemos enviado, señora presidenta de este bloque, notas que refieren y que todavía no han sido contestadas, notas que refieren con, una, respecto a la agenda, que no la sabemos. ¿Qué agenda va a tener el gobierno nacional con respecto a las Islas Malvinas o a la causa Malvinas? Lo sabíamos en otros gobiernos, fuimos coherentes en otros gobiernos, sobre todo en nuestros gobiernos, en lo de Néstor y Cristina, donde se sabía la agenda de cara al pueblo, donde se reivindicaba a los veteranos y veteranas, donde no se reivindicaba o no se, como dijo el presidente de la Nación, durante su campaña, que expresaba su admiración por Margaret Thatcher, quien dio la orden de hundir el crucero General Belgrano. Entonces, me parece que veo muchas sonrisitas y la verdad que es un tema que para nosotros, no, como FOINA, no me da gracia. La verdad que usted durante toda su campaña dijo que era la primera hija de un veterano de Malvinas en asumir la presidencia de la Cámara y la vicepresidencia de la Nación. Mire, déjeme decirle, porque tenía un montón de cosas para decir, pero la verdad que entre las sonrisitas que veo y las caritas que veo, déjeme decirle que yo soy una hija de una generación Malvinas de cientos y cientos de fueguinos, que no van a claudicar nuestros veteranos en entregar absolutamente nada de lo que tenga que ver con nuestra soberanía y nuestro reclamo legítimo de soberanía sobre nuestras Islas Malvinas. Así que mire, señora presidenta, la verdad que tenía varias cosas para decir. Creo que las cosas no son casuales, sino causales, causales. Y creo que a ustedes la cuestión Malvinas no les importa, no les interesa, no la rechazan, no la reclaman y dejan que vengan usurpadores a nuestra tierra. Por lo que creo entonces, señora presidenta, que a nosotros sí nos ocupa, nos preocupa, espero que nos pueda contestar las notas que le supimos enviar. Son dos, una con la agenda de Malvinas y que la agenda sea de cara al pueblo. No sé si me está escuchando. ¿Me está escuchando? Sí, senadora, la estoy escuchando desde hace 8 minutos 49 segundos. Perfecto. Sí, estoy tengo muy atenta. Tengo 2 minutos más. Espero que nos conteste, porque hace como 20 días, un mes que le enviamos notas. Dos, una con la agenda del gobierno nacional con respecto a Malvinas y la otra sobre la pesca ilegal. Las dos también fueron recibidas por la canciller Diana Mondino. Me parece que, como lo hemos dicho siempre, nosotros vamos a marcar y necesitamos que Malvinas sea un tema relevante en la agenda bilateral con el Reino Unido, pero por sobre todo que sea de cara a la gente y a los veteranos de Malvinas. Gracias. Senadora, le voy a pedir que cuando se refiera a la causa Malvinas tenga el respeto de no usarla para la politiquería barata. Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña. En mi casa, desde el 82, mi padre dio la vida y ofreció su tranquilidad, su cuerpo, su sangre y la de sus camaradas para que este país sostuviera el reclamo de soberanía. Así que, por favor,
tenga el respeto de no usar la causa Malvinas cuando es de todos los argentinos. Ahora le voy a otorgar la palabra al senador Blanco de Tierra del Fuego, que también quiere expresar su palabra. Gracias, senador Blanco. Sí, señora presidenta, yo no iba a hacer uso de la palabra, pero como fui mencionado, quiero hacer alguna aclaración, porque reiteradamente la senadora se refiere, mirando hasta ese lado, que nos estamos riendo. Me parece que la senadora tendría que cambiar los anteojos, porque acá de este lado nadie se está riendo. Y también no me llama la atención. Uno ha repudiado lo que sucedió y viene repudiando, por lo menos de que estoy sentado en esta banca, todo lo que tiene que ver con Malvinas. Pero algunos pasaron muchos meses para darse cuenta de algo gravísimo que había pasado en Tierra del Fuego. En su gobierno, en el gobierno de la senadora propinante, no solamente no rechazaron, sino que permitieron y autorizaron que en la provincia de Tierra del Fuego, en el medio de la provincia de Tierra del Fuego, se instalara un radar de una compañía inglesa. Entonces me parece que antes de manifestarse hacia otro senador con cosas que no son ciertas, porque acá nadie se está riendo, debería hacer un poco de examen de conciencia y darse cuenta que su gobierno permitió la instalación de un radar inglés en Tierra del Fuego, que todavía está funcionando, y parece ser que ella se enteró un año después. Nada más, señora presidenta. Gracias, senador Blanco.